¿Qué tal, queridos, queridas? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas galletas de manzanilla. Están deliciosas, les van a encantar. Los ingredientes son 250 gramos de azúcar, 2 barras de mantequilla, 2 tazas de azúcar, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de sal, 2 piezas de huevo y 6 cucharaditas de manzanilla seca. No se me preocupen si no tienen la manzanilla, digamos, fresca, y después ponerla a secar y todo el proceso. Pueden utilizar sobrecitos de manzanilla. Van a utilizar 6 sobrecitos de manzanilla, de té de manzanilla. Vamos a colocar harina, azúcar y mantequilla. Vamos a integrar muy bien. Continuamos con los huevos. Colocamos la manzanilla, la cual vamos a pasar por un colador previamente para que no queden los palillitos en nuestra preparación. Vamos a colocar también la vainilla. Vamos a integrar todo. Queridos, queridas, ya tenemos nuestra masa. Tienen que lograr ya esto, que ya no se pegue, y ya tenerla toda compacta. Aquí está. Ahora sí vamos a proceder con nuestro rodillo sobre la mesa. Vamos a enharinar y también vamos a enharinar nuestro rodillo para hacer nuestras galletitas. Ya nuestro horno está a 180 grados para recibir nuestras galletas, que van a estar 20 minutos en el horno. Bueno, vamos a proceder a hacer las galletitas. Bueno, nuestra masa va a quedar así, extendida. No es demasiado delgada, tampoco es súper gruesa, no, está a un tamaño, digamos, a unos 4 o 5 milímetros de espesor. Ahora sí, vamos al horno. Ya están en nuestras charolas. Vámonos ya al horno. Queridos, queridas, ya salieron del horno las galletitas. ¿Qué creen? Huele la cocina delicioso, a pura mantequilla y a la manzanilla. Como ven, salieron bastantes galletitas. No. Pues es hora de degustar una. Aprovecho y acompáñenlo con un vasito de leche, un té gourmet, un café. Bueno, queridos, queridas, provechito. 70 galletitas. Bueno, que las disfruten tanto como yo. Quedó el sabor excelso. ¿Qué creen? Quedan crujientes. Hola, queridos, queridas, no olviden suscribirse y darle like. Abrazos.